Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este amor, por esta misericordia que tú has tenido, de darnos un día más de vida, un día más de salud, en la cual nos has permitido llegar a este lugar, Señor, regocijados, contentos, alegres, sabiendo, Padre, que lo que viniéramos pidiendo lo recibiríamos, Señor. Así que te damos las gracias, te amamos y te damos la honra y la gloria a ti. Bendice a cada hermano, cada hermana que va de regreso a su hogar, Padre, y no pudo congregarse, seas tú guiándole, guardándole. Y también tú nos guías a nosotros, Señor, que tú has permitido tener esta reunión especial, Señor, y que tu gracia sea bajando, y que tu Espíritu Santo sea obrando, Padre, sabiendo que estamos en una hora difícil, pero también en una hora muy gloriosa. Así que te amamos y te bendecimos, tenemos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. La casa de cariño y a Jesús, la gran multitud y la placer, amor de mujer que ha de ver, no mirar. Thank you.
damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Es un día muy especial para nosotros, Señor. Es un día que nos dedicamos a orar y a creer que este Dios real y verdadero está presente, Señor. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde para este servicio especial que vamos a tener, Señor, para estar orando por nuestro hermano Alex Larena, Señor, que su cáncer ha avanzado en su estómago y estaremos creyendo que Él es nuestro sanador, Señor. Señor, Él ha estado arreglando su vida, arreglando su hogar, Padre, arreglándose también su esposa y sus hijos. Te damos las gracias porque tu amor es grande, tu misericordia es maravilloso, Señor. Él perseveró aquí un par de años con nosotros, Señor. Estuvo colaborándome a mí mucho en la obra misionera. Pero tu gracia, tu amor, como muchos de nosotros nos desviamos, nos deslizamos, nos salimos fuera del camino, Señor, y a veces nos da tristeza tener que llegar en esta condición, enfermo, debilitado, sin ninguna esperanza con la ciencia, pero tú eres la única esperanza que tenemos, porque tú eres el Dios que nunca ha fallado. Tú eres el Dios real, verdadero, el Dios sublime, Señor, el que siempre ha estado con nosotros, Señor. Y si hoy día no tenemos nada, no es porque lo merezquemos, Señor, es por tu gracia, Señor. Es tu amor que ha sido grandemente para con nosotros. Así que te amamos y te bendecimos. Permite, Señor, esta tarde ayudar a mi hermano. Tu gracia sea guiándole. Tu amor y tu misericordia sea obrando. Y ahora deseamos, Señor, que cada petición que hemos traído aquí a este lugar, sabemos que tú la has contestado, Señor. Y tú contestas la oración de cada creyente, de cada hermano, de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Así que te amamos y te bendecimos, te damos las gracias y ahora permítenos, Señor, adorarte y bendecirte y de saber que contigo somos más que vencedores. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro amparo, tú eres del todo para con nosotros, Señor. Y ahora permite, Señor, cantarte alabanza y darte las gracias. Y permite que cada hermano y cada hermana podamos mantenernos creyendo esta tarde, porque tú eres nuestro guiador y nuestro ayudador. Gracias. Te damos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Puedo yo vencer cada vez toda cosa que se encuentra en mí. Thank you.
Vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 5. Realmente me olvidé ayer que teníamos hoy día reunión de asamblea, mi hermano. Y como ya le había prometido a mi hermano Alex Larena orar hoy día con él aquí en la iglesia, entonces vamos a postergar la reunión de asamblea para el próximo miércoles. Vamos a leer Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos en la expectativa, Padre, de lo que haremos esta tarde. Estamos creyendo que para ti no hay nada imposible y venimos bajo esa confianza, Padre, bajo esa seguridad que tú solamente la tienes, Señor. Y ahora permítenos leer o exhortarnos 10 minutos de tu palabra para que tu gracia nos acompañe y nos dé la fuerza y también nos dé la seguridad que en el Dios que estamos creyendo Él nunca nos ha mentido ni nunca nos ha fallado. Somos nosotros los que le fallamos, somos nosotros los que erramos. Así que toda honra y gloria sea dada a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Nuestro hermano segundo, Yancabí, no pudo llegar a congregarse porque tenían los caminos bloqueados y se regresó a su hogar. Mi hermano, le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi notita es para pedir la oración por mi hijo Bastián Araya. Ya que el Señor les hizo examen y el médico le dijo que estaban todos normales, pero su quejar, su dolencia está en su cuerpo y en su cabeza. Y esos diablos que lo están atormentando. Por eso pido la oración por mi hijo Bastián, lo que yo creo que mi Señor lo está llamando para mí y hace el tiempo que me acompañe. Gracias, mis hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Milton Araya. Bueno, es poquito lo que tengo que conversar y oren para que no se me pase el tiempo. A veces uno se inspira y Dios nos ayuda. Ayer sentí ir a ver a mi hermano Ale Larena, me pidió el lunes, el lunes me llamaron por teléfono y hacía tiempo que estaba esperando la llamada. Yo no quería ir, hermano, sino esperando la llamada. Mi hermano Lamiro había andado por su casa y me contó la situación. Yo lo sabía, pero estaba esperando que él llamara y ayer me llamaron, el lunes. Tampoco sentí de ir el lunes, mi hermano, me puse a orar,
y aclamar, ustedes dirán que soy flojo, bueno, díganme lo que quieran, ¿vale? No hay problema. Pero tampoco quise ir el lunes y que fui el martes. Y el martes estuve conversando con mi hermano y entramos a conversar con él inmediatamente lo que el profeta le dijo al hermano Billy Paul. Cuando Billy Paul se había descarriado, se había deslizado y se había salido fuera de la palabra, en un tiempo Billy Paul, él le gustaba los juegos, también estaba jugando, estaba tomando su cervecita, y el hermano Branham abrió sus manos y mostró el camino de Sodoma y el camino de Cristo, el Calvario, y que él tenía que escoger porque el lugar que Dios le había dado era un lugar, el perímetro de su casa era un lugar consagrado a Cristo. Así que Billy Paul tomó la decisión y se fue a la casa de su abuela. Pasó el tiempo, mi hermano, y esto es lo que ojalá Dios nos ayude a todos nosotros, de saber que cuando alguien es creyente, dice su siervo el profeta, que aunque sean los huesos, lo va a traer. Y bueno, eso es lo que estamos viendo con nuestro hermano. Mi hermano ya terminó su tiempo de un cáncer que tuvo, salió bien, pero ahora le salió otro cáncer en el diafragma y se hicieron nódulos en el cual ya no puede comer, pudo tomar agüita, mi hermano. Y aquí lo tenemos, sentado. Entonces le dije yo que el camino de un transgresor es duro, por no decir el camino de un creyente. A veces nosotros meditamos mucho con nuestra cabeza, no deslizamos y no pensamos que nunca nos va a llegar el castigo. El castigo nos va a llegar igual, sea yo, sea usted. Si nos deslizamos tarde o temprano, Dios nos va a pedir cuenta. Y Él nos va a recoger. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen así, señor? No hay manera que usted o yo podamos lidiar con Dios. Más bien somos nosotros los perezosos. El hermano Branham dice, Dios está más interesado en llenarlo a usted con el Espíritu Santo que usted recibirlo. Porque la persona sabiendo si lo recibe, sabe que el diablo ya no va a poder más tomar dominio sobre esa persona. Pero ¿por qué causa que un creyente viene a la iglesia, viene un tiempo y después se desliza, después falla y cae? Por favor, hermano, me colocan de nuevo. Ustedes saben. Amén. Amén. El problema está, mi hermano, que el hermano Branham dice que Dios nos dio un libre albedrío. En este libro albedrío que está aquí, usted escoge para bien o para mal. Entonces, cuando un creyente viene a reunión, va y viene, y estándose libre albedrío, esa puerta abierta, nunca va a ser un vencedor. O sea, va a vencer y va a ser vencido. Va a ser vencido y va a vencer. No es un creyente estable. Entonces, lo que se necesita es que esa puerta se cierre. Cerrándose esa puerta, dice el hermano Branham, mensaje, la brecha, el Dios que ha sellado ahí adentro y el diablo que ha sellado aquí afuera. Y entonces vemos nosotros dos naturalezas caminando. Amén. Y vemos como las dos pelean. Uno está al medio, viéndolos como ellos pelean. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dice su siervo, y a la cual tú alimentes más, esa va a ser la que va a ganar la batalla.
Entonces su siervo, Dios le habla estando en la montaña, su hijo cayó muy mal, está muy enfermo, muy grave, sabía, los médicos ya diagnosticaron que no le quedaba vuelta, no había esperanza y el papá no estaba ahí, hermano, estaba lejos y Dios le ordenó estando en la montaña que viniera a orar por su hijo. Cuando él bajó, él no fue inmediatamente a colocar las manos por él, sino que lo que primero le dijo, el camino de un transgresor es duro. Porque eso fue lo que le dijo el ángel al profeta cuando él también cayó. Cuando él desobedeció. Amén. Ustedes saben que Dios le dijo que fuera a predicarle a los hermanos pentecostales y la suegra se interpuso y él no fue. Amén. Bueno, parecido, no es parecido a ese acto, pero muy parecido a una desobediencia. Segunda vez fue que yo dejé a mi hijo sentado en la banca un año. No es que él haya fallado en adulterio, no es que él haya robado, fue una desobediencia conmigo. Amén. Entonces, una desobediencia allá en los días del profeta causó muerte. Y Dios le llevó su esposa y su hijo. Por no obedecer a Dios. Amén. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver? No, no es mejor el obedecer, dijo Dios, que los sacrificios. Ahora estamos hablando entre creyentes. Amén. Y ahora entre creyentes, yo sé que ustedes a veces afuera pueden hablar miles de tonteras. Y hablan tonteras, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque no están sellados. Amén. Y especulan. Y le dan rienda suelta a este. Pero nunca están esperando qué es lo que dice Dios. Siempre conjeturamos. Amén. Y cuando conjeturamos y hablamos, es porque no sabemos esperar. Dios lo que más recomienda que un creyente tiene que aprender a esperar en Dios. Amén. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Ustedes me pueden decir esta tarde, ¿y por qué hermano Flores no corrió el lunes y estaba esperando? Usted sabía que tenía que llamarlo. No, mi hermano, todo tiene su hora. Fui el día martes y el día martes llegó el Rolo, también que está descarriado. Amén. ¿Me entiende? Y también llegó el cuñado de ellos, que viene una familia de creyentes. ¿Cómo se llama? Diógenes. Y está descarriado también. Y también conversé con la Karen, que también está descarriada o deslizada. Miren, se juntaron todos. Bueno, que fue Dios, mi hermano. Amén. Y ahí estuve como 4 horas con ellos. Y quiero que decirle esto, mi hermano. Para Dios no hay nada imposible. Dios sabe el momento en el que Dios va a hacer la cosa. Entonces, ojalá Dios le ayude a usted también. A veces hay cosas que nosotros tenemos que hacer esperar. Y le conversé ayer abiertamente de que Dios a Sansón le dio una oportunidad, aunque él falló, aunque él desprestigió el don que Dios le ha dado, pero Dios le dio una oportunidad. Amén. Y yo le hacía ver, para todo hay una oportunidad. No hay nadie que no tenga una oportunidad. Dios siempre está mirándonos, porque si venimos predestinados, escogidos de Dios, Dios nos va a dar la oportunidad.
pero que ojalá sepamos aprovecharla. Mi hermano ha venido en un momento que ya los médicos diagnosticaron que no tiene vuelta. Y eso es bueno, mi hermano. Digo yo, ¿por qué es bueno? Porque aquí tenemos que agarrarnos de Dios. Completamente. Es como el caso de mi esposa. Le diagnosticaron que su hígado ya no tiene vuelta y nosotros no nos preocupamos. Hay que agarrarse de Dios. Amén. Nuestra confianza está en Dios. No está en lo que el médico nos pueda decir, ni tampoco nos va a poner en amargura. Vamos a decaer. No, vamos a tirar de Dios, mi hermano. El creyente nunca se echará a morir. Y él me dice que hace ya 3 años que se restauró con su esposa, con los hijos, y está en la casa. Amén. Un tiempo se deslizó también, se fue con otra mujercita, y hay otro niño en el camino, y él no sabe, no puede explicarse hoy día cómo fue que se deslizó. En aquel tiempo él quería trabajar conmigo en la obra misionera, era chofer, yo de aquí me iba manejando hasta el peaje, y luego yo me bajaba y él seguía manejando. Y los días domingos, sobre todo en la tarde que íbamos a pescar a Yoyío, yo me iba a 150, mi hermano, y él iba a 130 y le sacaban parte. No sé si se descuidaba conversando, pero a mí nunca me sacaron parte, hermano. Pero a él lo tenían de casero. Amén. Y luego trabajó bastante con hermano Cárcamo en este lugar de Quilpué. Pero damos gracias a Dios, mi hermano, que él hoy día puede estar aquí. Y creemos que para Dios no hay nada imposible. Y lo acompaña su hermanito, que también se descarrió, se deslizó, dejó una mujercita de lado botada, dejó niños botados, amén, y tiene otros niños por otro lado. Ay, ay, ay. Amén. Es duro el camino, usted en casa, ¿no? Cuando venga el apriete, yo no quisiera estar ahí, hermano. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, mi hermano, para orar. Vamos a pedirle a mi hermano Río que pase con mi hermano, se me va el nombre. Aramiro. Pasen los dos adelante. Vamos a orar juntos aquí. Usted sentadito, no, hermano. No se preocupe. Sí, pues, ni un problema, ¿no? Voy a orar primero. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Venimos creyendo con toda nuestra fuerza que tú eres nuestro gran sanador. Pero también creemos, Señor, que nuestro hermano Samson, él pidió una oportunidad para morir y salvarse, Señor, y reconocer que había fallado. Señor, te ruego esta tarde que tú ayudes a mis hermanos. Hemos estado orando por todos los descarriados. Hemos estado orando por nuestros hijos. Hemos estado orando por nuestra esposa. Está orando también por los esposos que faltan. Tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Tú eres el Dios que nunca nos ha dejado. Así que te pido esta tarde, Señor, que tú ayudes a cada uno de nosotros, los que hemos estado descarriados, deslizados, que hemos jugado con este evangelio, pero sabemos que tarde que temprano, como dijo el Señor, mía es la venganza. Ayuda a mi hermano Ale, ayuda a mi hermano, su hermano que está aquí, Señor, y ayúdanos, Señor, ayuda a los que, a mi hermano que estoy viendo también estos días por acá. Sea tu gracia bajando
tu Espíritu Santo guiándonos. Te lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, el hermano tiene una oportunidad. Tiene que estar apoyadito, hermano. O sientan ahí adelantito. Eso. Le saluda la preciosa novia del Señor Jesucristo. No pensé en volver a pisar este sagrado lugar. Yo llegué cuando se estaba construyendo acá y verlo así, verlo por las redes sociales. Cuando yo me paraba ahí atrás y adoraba a mi Dios con todo mi corazón, pensé que nunca iba a volver. Cuando uno falla, hermano, el pecado duele, pero falla más no haber cumplido el propósito de Dios. Andar en esa hora misionera escuchando un amén de cada hermanito que necesita a Dios. Y yo no cumplí. Preferí el pecado. No hay orgullo de eso. Pero desgarra el alma no haber cumplido con mi Dios. Haberle fallado a todos ustedes. Pero le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar nuevamente junto a ustedes. Amén, amén. Y es gratificante, es hermoso poder decir amén junto a ustedes. Bueno, lo que Dios me prepare, como decía el hermano, de la oportunidad que le dio a Sansón. Con gracia, misericordia, espero estar aquí más seguido. Amén. Volver donde pertenezco. Porque no soy una gallina, hermano, sé que soy un águila. Pero yo no tuve la fuerza para seguir. El diablo es muy astuto. Te ataca, te suaviza, te hace cariño, te da lo justo que tú aquí no encuentras. Porque aquí tú buscas restaurar, buscas alabar, y eso no le gusta a la carne. A la carne le gusta lo fácil. Que le hagan cariño, que le mientan. Estamos en una carne, esta carne es de mentira. Nos pasamos mintiendo sin querer. Pero le doy las gracias a Dios y en el nombre del Señor Jesucristo le pido perdón a la novia. Amén. De todo corazón. Amén, amén. Que Dios me ayude a restaurarme. Amén. Aleluya. Que Dios me ayude a volver a su senda. Amén. Como dije, donde pertenezco, aunque sea arrastrando, una vez decía el mensaje, aunque llegue arrastrándome con la uña a los codos, pero ahí voy a estar alabando a Dios. Amén. Y créanme que de verdad que duele mucho más fallarle a Dios en no cumplir los propósitos que pecar. Yo puedo mentir y restaurar. Y me fui contento porque restauré una mentira. Pero fallarle a Dios
fallar en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso desgarra el alma. Eso lo hace pedazo. Eso es un dolor tremendo, hermano, que de verdad no se lo doy a nadie. Cuando estés cansado, cuando estés triste, cuando no quieras seguir, sigue. Sigue, hermano, porque afuera no está lo bueno. Afuera está lo malo. Nos dejamos seducir, repito nuevamente. No le hagan caso al pecado, hermano. No quieren que no les pase lo que me está pasando a mí. Yo estoy muy arrepentido de haberles fallado a mi esposa, a mis hijos, a todo. Mi hermano Cristian Bravo, si está por ahí. También le pido perdón directamente, mi hermanito. Y a cada hermano que pueda haber hecho sentir mal. Amén, amén. Por favor, perdónenme. Mi intención nunca ha sido hacer daño. Mientras yo perseveré en este mensaje, con todo mi corazón, les digo que no fallé, no caí en adulterio. Fui fiel al mensaje. Y todo lo hice de corazón, porque amo a Dios. Aunque me haya descargado, dice, ¿cómo amáis a Dios si caíste? Pero lo amo porque mientras yo perseveré, hermano, todo lo hice de corazón. No me importó la hora, no me importó cuántas veces trasnochamos, cuántas veces viajamos. No me interesaba. Lo único que me interesaba era llegar, aportar con un granito de arena para los hermanos que necesitaban ese mensaje. ¿Se acuerda, hermanito Enrique? Amén, allá está. ¿Cuántas veces que el pueblo, mi hermanito? Nunca nos importó las vigilias. ¿Cuántas veces trasnochamos? Todo era para la gloria de Dios, para que nos levantara, nos hiciera firme, pudiéramos luchar, perseverar. Y Dios realmente levante la novia que son o que somos. Esto es más allá, los límites los ponemos nosotros. Nosotros limitamos a la novia. Es como dijo recién el hermano, Dios está presto a sellarte. Nosotros la queremos. Nosotros somos la traba. Y por eso que le quiero pedir la oración y que me den la oportunidad de volver a mi Padre. Aleluya. Gracias, hermanito. Dios les bendiga mucho. Todos con su cabeza inclinada, mi hermano. Los niños, todos con respeto, mi hermano. Señor Jesús, amantísimo Dios y buen Padre Celestial. Qué maravilloso es saber que tú existes, Padre. Porque hay promesas para nuestras vidas, Padre. Y lo más maravilloso de todo, que podemos descansar en tus promesas. Tú dijiste que eras el gran sanador. Amén. Que no hay nadie que haya sanado a otro hombre, solamente tú. Y en eso nosotros descansamos, en esa gran promesa tuya, Padre. Un profeta nos enseñó y dijo, Padre, no pongas las manos apresuradamente, sino que solamente al sentir este poder dentro de nosotros, a ver cómo tú vas fluyendo dentro de nuestras vidas para manifestar esta gloria tuya, Padre, para demostrarnos que tú estás en medio nuestro, para demostrarle a esta novia que tú no eres un Dios que miente, para demostrarle a tus hijos que tú eres el poder y la gloria. Moviéndose entre nosotros, has traído a tu hijo aquí a tus pies, Padre. Amén. Demostrándole que tú eres el gran sanador. Amén. Ahora permite que esta fe caiga sobre su corazón y lo alimente y lo sustente, Padre, justo para que crea que tú eres el que hace retroceder el cáncer, Padre. Amén. Señor Jesús, tú me recuerdas cuando a mi hija le dio el cáncer, Padre. Y yo estaba sobre esa roca, Padre, y el mar golpeó esa roca y llegó a intimidar, Padre. Y le dije al mar, qué grande eres porque intimidas. Pero le dije, pero grandemente estás sujeto a un nombre. Hay un nombre que es por sobre todo nombre. Estás sujeto al nombre de Jesucristo. Y la voz dijo sobre mí, dijo, así es el cáncer. Está sujeto a mi nombre. Y en el nombre de Jesucristo, tú tienes que retroceder. Porque es para la gloria de Jesucristo. Hermano, cree. Si has venido a sus plantas, toca el borde del manto de Jesús. Y cree que en estos momentos Él está inyectando vida. Y Satanás, el diablo, está retrocediendo. Y
tiene que soltar este cuerpo que fue comprado a precio de sangre. Porque su palabra dice, ¿dónde está Dios y su maravilla? ¿Por qué clama a ti? Si la palabra está en nosotros, el poder está en nuestras vidas. Tú te manifiestas hoy para la gloria de tu nombre. ¡Aleluya! ¡Grande eres, Señor Jesucristo! ¡No hay nadie como tu Padre! No es el grito, es el poder transmitido por tu gloria, Padre. Señor Jesús, ayúdale a creer a tu Hijo. Así como tuvo la fuerza para restaurar y tuvo esa fe para creer que tú lo perdonaste, así tiene que tener la misma fe para aceptar esta sanidad tuya, Padre, en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Grande eres, Jesucristo! ¡Bendito es tu nombre, Padre! ¡Quién como tú, mi Rey! Dijiste que en la finalidad seríamos tu gloria, Padre. Seríamos tu mayor victoria. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, mi Rey! Todo es hecho en tu nombre, Padre, para que tú seas glorificado, para que tú seas enaltecido, Padre. Y como dijo un profeta en esta edad, Padre, si Él partiera mañana, seguiremos creyendo que tú eres el gran sanador, Padre. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Estamos creyendo, Padre, que tú nunca has fallado, Señor. Y al tener esta prenda en mis manos, Señor, y esta nota por la esposa de mi hermano segundo, tú eres el gran sanador, Padre. Permite, Señor, que al ser colocada esta prenda, todo demonio huya de ella, Padre. Y la entregamos a ti, Señor. Porque tú eres nuestro gran sanador. Tú dijiste en tu palabra, en mi nombre echaréis fuera demonios. El solo mencionar tu nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro comandante en jefe, todo demonio retrocederá. Amén. Así que oramos por esta hermana, Señor, que tu sanidad venga sobre ella. Te lo entregamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial,
Vengo orando por estas niñas, Señor, de mi hermano Guatencio. Que tú seas el gran sanador, Padre. El gran complejo que puede haber en sus vidas. Quizás su esposa, su madre, lo dejó, Señor. Y ellos están con su padre. Señor, te ruego por estas niñas, Señor. Que tú saques todo complejo, toda inseguridad de ellas, Señor. Y que ellas puedan pararse por este nombre que es sobre todo nombre. Y ayudar a nuestro hermano Hugo, Señor, a llevarla siempre a tu palabra, Señor. El mejor consejo que tenemos es tu palabra. Y esta prenda por esta niña, la reprendemos todo demonio que la está atormentando. Venimos bajo el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Señor, que todo demonio que ha venido y está viniendo sea sacado de ella inmediatamente, Señor, tanto de su hogar como en su cuerpo, Padre. Te la entregamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esta prenda que ha traído, Señor, nuestra hermana Soledad Sánchez. Somos testigos reales y verdaderos que hemos visto sanidades, Señor, que cuando ya han salido de aquí de la iglesia, ya han sido sanados, Señor. Exactamente como aquel romano, Señor. No encontró digno que tú fueras a su hogar, Padre. Pero solamente que él dijera la palabra. Y en el momento que él dijo la palabra, su niña fue sana. Y cuando él llegó, ya estaba sana, Señor. Señor, toma estas prendas, Señor. Esta última prenda que tengo aquí en mis manos. Señor, creyendo las promesas de tu palabra. Y cuando llegue mi hermana a su hogar, ya esté sano, Señor. Porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Y a ti te damos la honra, te damos la gloria. En tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Para mi hermano, mi hermana que tiene su cabeza inclinada, y cree en fe que si hay algún demonio que lo está atormentando, dígale a su hermano que está a su lado que ponga las manos sobre usted. Hermana, si tiene algún problema que la atormenta, dígale a su esposo que está a su lado que ponga las manos sobre usted. Señor Jesús, oramos por esta congregación que ha venido esta tarde, Padre, aún sabiendo los peligros que pueden encontrarse. Han venido, Padre, a este servicio especial y estamos creyendo, Señor, que cada hermano, cada hermana que ha venido, Padre, sé que en medio nuestro, Señor, tenemos a veces hermanos enfermos. Tenemos hermanos debilitados, tenemos hermanos con complejos, tenemos hermanos que a veces son habladores o son lengua larga y a veces su carne no la pueden dominarla. Señor, trae tu sanidad, Señor. Sánanos. Como dijo Jeremías, sáname. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Lo necesito, Rey. No permita que sigamos más cayendo ni fallando, Señor. Sino que tú vengas de tu excelsa gloria y corte todo lo que está malo. Corta los malos comentarios. Corta los malos pensamientos, que es una enfermedad, Señor. Corta nuestras lenguas,
Quémalas con tu Espíritu Santo. Tú eres el único que puede quemarlas, Señor. Y permíteme, Señor, sellarme con tu Espíritu Santo. Séllame cada día más y más hasta que mi copa esté rebosando. Hasta que mi corazón esté rebosando de tu gloria, de tu hermosura, Señor. Y al salir por estas puertas esta tarde, tú te vayas con nosotros. Nos iremos regocijados, contentos de que tú has sido benevolente para con nosotros. Tú has sido misericordioso. Así que te doy las gracias. Te doy las gracias. Ayúdame, Señor, para tener paciencia con mis hermanos que son habladores, Señor. Ayúdame a tener paciencia con mis hermanos que no saben esperar y llegan y hablan. Ayúdame, Señor, porque estamos en un mundo democrático, en un mundo revoltoso, en un mundo discrepante, en un mundo que nadie trabaja por la unidad. Y tu palabra dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en un mismo vínculo, que todos estemos creyendo lo mismo, deseando lo mismo, que estemos amando, que no nos importe nada lo que esté sucediendo en esta hora, pero estas cosas que están sucediendo, a veces algunos aquí están nerviosos, los quiere cautivarlo, pero permítenos mirarte a ti, Señor. Trae tu sanidad, Padre, esa sanidad del espíritu, del alma, que trae paz, gozo, alegría. Porque tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo daré descanso. Y tu palabra ha prometido darnos descanso. Entonces todo nerviosismo, toda apretura que hubiera en nosotros, sabemos que todo el mundo en esta hora, mayormente la clase baja, media, sus quejas por sus trabajos, por su apretura, seas tú guiándole y ayudándole. Seas tú bendiciendo, ayudando a este presidente, ayudando a esta Cámara de Diputados, Cámara del Senado, y que puedan hacer algo bueno, Padre. Señor, sabemos que tu siervo nos dijo que la política estaba podrida. Y sabemos que todo está podrido, Padre. Solamente tú puedes obrar, Padre, en gracia y en misericordia. Así que te amamos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria. Y que al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Y los hermanos que tienen problemas en su traslado, que puedan regresar y que no les pase nada, Padre. Te lo encomendamos en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano, a su hermana. Y nos vamos cantando. No sé qué corito estaban tocando. Ven, la gente que nos ama. Yeah.
pronto. Amén. Siga cantando, hermano. Van saliendo los hermanos.